Hablando generalidades del curso, la microeconomía es una teoría económica, pero que en la Facultad de Ciencias Económicas, desde el Plan 95, se dividió en dos, porque el contenido de la microeconomía es bastante amplio. Ahí lo vamos a ver más adelantito. Pero en términos generales, la microeconomía abarca no únicamente la teoría del consumidor y la teoría del productor, que es lo que vamos a ver aquí, sino que también abarca lo que es la teoría de la producción y de la distribución. Esas son las cuatro teorías que conforman la teoría microeconómica, ¿verdad? Pues bien, nosotros entonces en esta primera microeconomía 1 solo vamos a ver, desde luego, algunas generalidades y entrar a lo que es la teoría de la demanda y la teoría de la oferta. En la demanda estudiamos al consumidor individual y la conducta que éste sigue cuando actúa bajo el apremio de sus necesidades. Por parte de la teoría de la oferta, ahí estudiamos a la empresa en sus diferentes tamices. ¿Por qué? Porque de todos es sabido que una empresa puede, el producto que genera, puede hacer que tenga un mercado de competencia perfecta, o sea, un producto monopólico, oligopólico o de competencia monopolística. Y esos cuatro últimos nombres que di yo son clasificaciones de los mercados que conforman lo que es la competencia imperfecta. La competencia perfecta en economía, pues es cuando la empresa es únicamente tomadora de precios dentro del mercado. Bueno, en pocas palabras, estoy dando un brochazo del contenido general de lo que es el curso de microeconomía. Pero como podrán ver ustedes, aquí yo ya tengo el programa. No sé, porque yo lo compartí el viernes con las autoridades que nos hicieron cambiarle a esta nueva presentación, un nuevo formato, que me parece que todos los cursos de la facultad ahora se van a presentar de esta forma y entonces cambiamos el estilo anterior y lo plasmamos acá. Ya tenemos el programa, yo voy a hablar generalidades sobre él. Primeramente, pues ya no hablo de qué es la universidad y todo, porque ustedes ya de repente la conocen mejor que yo, ¿verdad? Y deben de estar mejor enterados de los grandes problemas que hay por hoy con nuestras autoridades superiores. Bien. Regresando al curso, voy a hacer acá una breve descripción que está contenida en el programa, que dice es un curso teórico-práctico que se imparte en el cuarto semestre, desde luego, con ustedes, en las carreras de economía y de administración de empresas. Alguien se preguntará, ¿y por qué los auditores no lo llevan? Pues en el 90, cuando hubo un seminario académico, la carrera de contadores públicos y auditores pidió que ese curso se le sacara del área común porque lo querían recibir ya en el octavo semestre. Yo no sé si por el grado de importancia que le vieron al curso o no sé qué otra cosa le vieron, ¿verdad? Pero entonces en el octavo semestre empezamos a dar también el curso de microeconomía 1 para los auditores. Allá arriba lo ven ellos. Nosotros los vemos acá pues ya en el cuarto semestre, esas dos profesiones. Bueno, este curso está integrado por conocimientos generales de la teoría económica y sus divisiones. Y trata especialmente lo que hablé, ¿verdad? La teoría del consumidor y la teoría del productor, o sea, demanda y oferta. Da los instrumentos necesarios para su comprensión y aplicación en la práctica profesional, tales como el conocimiento de los mercados, sus clasificaciones, tiene diferentes conductas, depende del mercado en que éstas se están desenvolviendo, ¿verdad? Y entonces, cómo los mercados son facilitadores de los productos que la población consume, ¿verdad? De manera tal que los mercados en economía, ese es el concepto que tenemos, viene a constituirse como una institución muy, muy especial e indispensable para la formación de los precios, ¿verdad? Desde luego,
Cuando aquí nos estamos refiriendo a los productos que tienen mercado de competencia perfecta. Un adelanto también, ¿qué es la competencia perfecta? Pues esta es, no se conforma cuando hay muchos productores de un bien o servicio que nadie en particular va a poder incidir en establecer el precio del mismo. Y por el otro lado, hay muchos consumidores, ¿verdad? Que ninguno actuando independientemente va a poder influir en el precio del mismo, ya que el precio va a ser resultado de las fuerzas de la oferta y de la demanda que el mercado tiende a equilibrar, de manera tal que cuando ya se cruzan la curva de demanda con la curva de oferta, y en esa intersección se establecerá el precio del producto y la cantidad de equilibrio, o precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. Por lo tanto, cuando hablamos de precios en competencia perfecta, pues se supone que ha sido un aporte que ha dado el mercado, y por eso se le dice perfecta. Cuando hablamos de los mercados imperfectos como el monopolio, oligopolio, el monopolio es cuando existe una sola empresa produciendo un determinado bien, tiene el monopolio, tiene el dominio total del mercado. Por lo tanto, eso es imperfecto, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el monopolio, en términos reales, es muy dañino para la sociedad de consumo, en virtud que el precio con que se pone el producto es muy elevado por los deseos de utilidades que tiene su empresario, ¿verdad? Y como no hay competencia, entonces pone el precio a su antojo. Existe una libertad plena para poner el precio por parte del propietario. Cuando hablamos de oligopolio, nos estamos refiriendo, de acuerdo con la teoría, significa que ese bien oligopólico tiene muchos vendedores y muchos compradores. Tiene decir que de alguna manera tienen cierto grado de dificultad para que cada uno pueda poner el precio de su bien, ¿verdad? Es decir, lo ponen, pero con cierto grado de dificultad, observando qué está haciendo la otra empresa que produce el mismo bien o la otra que tengo aquí a la derecha, y así se van estableciendo los precios, ¿verdad? Hago la aclaración. En Guatemala existe un producto oligopólico donde hay muchos productores y muchos los consumidores. Decimos que el mercado del azúcar en Guatemala es un mercado oligopólico porque hay, no sé, 20, 22 ingenios azucareros. Pero lamentablemente, en Guatemala, a través de la Asociación de Azucareros, prácticamente se han conformado y las decisiones las toman como uno solo, y por lo tanto, podría decirse que actúan como monopolio, porque las modificaciones de los precios ellos las establecen. Actúan como que si fueran monopolistas, ¿verdad? Bien. Eso es oligopolio. Ahora, la competencia monopolística es mercado de otro tipo de características, que ahí son pues varios los compradores también y varios los oferentes. Bien, que los vamos a ver a cada uno en particular, ¿verdad? Sus principales características. Eso es, bueno, ahondé un poco en lo que es del lado de la oferta. Cuando hablamos del lado de la demanda, o conocer el comportamiento del consumidor individual, resulta que los teóricos de la economía crearon por ahí dos métodos para tratar de demostrar la conducta del consumidor, y uno es el método de las curvas de indiferencia y otro es el método de la utilidad marginal, que son métodos teóricos en los cuales sus autores tratan de explicarnos la forma en que actúa el consumidor cuando está bajo el apremio de una necesidad. Solo para que nos entendamos, por ejemplo, no es lo mismo que me ofrezcan por ejemplo, una taza de café en este momento que estoy iniciando a platicar, porque posiblemente pueda decirle de agradecer y no aceptarla. No va a ser lo mismo que de aquí a 90 minutos que me hagan la misma oferta, porque tengo 90 minutos de estar hablando, ¿me entienden? Y entonces la conducta del consumidor varía de un momento a otro y dependiendo de las circunstancias. Entonces, dependiendo de las circunstancias, así el sujeto valora las cosas.
Vamos agarrando el sentido a mis exposiciones, jóvenes. Lick, disculpe, no se mira en la de que se haya movido, no sé si solo se quedó en la de bienvenidos o está Ah, cambiando. no he movido, no he movido Ah, nada. va, Por perdón, ahí Lick. las. Lo que pasa es que todavía no quiero entrar mucho en materia, sino que Ah, estoy va, dando no, es que están comentando los. una generalidad, ¿verdad? Ah, está bien, la Entonces, introducción. sí, correcto, estoy haciendo una descripción del curso, ya hablé de la oferta, ahora estoy hablando por parte de lo que la teoría de la demanda vamos a ver, ¿verdad? Que se centra más que todo, como les digo, en la conducta del consumidor. Hoy utilizamos los dos métodos que estos economistas subjetivistas crearon para explicarnos la forma en que los consumidores, con que ellos ven, la forma en que los consumidores actuamos. Y por eso estaba dando el ejemplo que si alguien me ofrece una taza de café en el momento de inicio de la clase, posiblemente se la reciba por ¿verdad? No ser desagradecido y la agradezco, pero la dejo acá y probablemente no la toque sino hasta el final. Pero si al final, después de 90 minutos, me ofrece la misma taza de café que viene calientita, etcétera, probablemente la reciba e inmediatamente la empiece a absorber. ¿Qué quiero decir con esto? Que son dos momentos diferentes. En uno, reconociendo que el café tiene la utilidad de calmar la sed, por ejemplo, la acepto. Sin embargo, como no tengo apremio de la necesidad, porque no tengo sed, la dejo a un lado. Pero si a los 90 minutos después me la ofrecen, inmediatamente la acepto e inmediatamente empiezo a absorber. ¿Por qué? Porque estoy actuando bajo el apremio de una necesidad. Vean qué pasa con los futbolistas y basquetbolistas. Únicamente suspenden un momento el partido e inmediatamente van a pedir agua, ¿verdad? ¿Por qué? Precisamente porque en ese momento están actuando bajo un apremio de tratar de satisfacer la sed que tienen. Pero nadie, al iniciar el partido, nadie entra tomando su pacha de agua, ¿verdad? Sino que ya es después de haber jugado ya varios minutos y estar sudando, ¿me entienden? Las condiciones del ser humano pues son variantes de un momento a otro. Entonces, de un momento a otro pueden presentarse varias necesidades que dentro del principio de racionalidad económica que hacemos mucho énfasis aquí en el curso, el sujeto debe de utilizar o satisfacer la máxima o lograr la máxima satisfacción con el menor esfuerzo posible, ¿verdad? Por ahí vamos con lo que vamos a tratar en el curso. ¿Qué objetivo se plantea el curso? Pues es bastante sencillo, que el estudiante conozca de manera clara y precisa el comportamiento de los entes económicos, así como la forma en que estos interactúan en una economía de mercado. Yo ya hablé de consumidor y de empresa, pues esos son los entes económicos individuales, ¿verdad? Por eso la microeconomía eso estudia. Todavía no anoten porque en las diapositivas va a estar la definición. La microeconomía no es más que la parte de la teoría económica en general que estudia a los entes económicos individuales, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, que es lo que he venido hablando en este momentito, ¿verdad? Que lo hice todo así, pero que ya lo comenté. Bien, ese es el objetivo general, que conozcamos eso, ¿verdad? Clara y precisa, qué comportamiento va a tener el empresario, qué comportamiento va a tener el consumidor, dependiendo de sus necesidades. En términos generales, jóvenes, ¿qué comportamiento debe tener la persona o el consumidor? ¿Qué pretende, digamos, desde el punto de vista económico? Alguien que colabore con esa opinión. ¿Cuál es la meta de uno como persona, como trabajador? Desde luego, emplearse para obtener recursos. ¿Pero esos recursos para qué son? Para meterlos en una alcancita, un tecolote o un marranito, no, ¿verdad? Es obtener recursos para la satisfacción de las necesidades propias o de mi gremio familiar. Ese es el propósito fundamental. ¿Entienden?
desde el punto de vista del ente económico individual llamado consumidor. Ahora, ¿cuál es el propósito del empresario, jóvenes? ¿Alguien que me apoye? Ganancias o la utilidad. Correcto, joven. Perseguir la utilidad, o sea, el beneficio. Y eso es lo que vamos a conocer desde el punto cuando veamos la teoría de la oferta. ¿Cómo el empresario que tiene una empresa actuando en un mercado de competencia perfecta, cómo va a lograr y en dónde va a establecer el nivel de producción para obtener esa utilidad? Igualmente el monopolista, igualmente el oligopolista o el que tiene su negocio en una competencia monopolística, ¿verdad? Entonces, hacia eso vamos. Ese es uno de el objetivo general, de llegar a que conozcamos y logremos sacar nosotros esos puntos, ¿verdad? Ahora bien, dentro de esto que he hablado, existe una base, ¿verdad?, dentro de la cual debe actuar tanto el consumidor como el oferente. Pero es una base, pues, mejor dicho, es un principio económico que se llama principio de racionalidad económica. Porque si bien es cierto, el consumidor se está capacitando, en el caso de nosotros ahorita, queremos llegarnos a graduar, pero eso de querernos a llegarnos a graduar no es por amor, es porque queremos mejorar nuestro nivel de vida. ¿Y cómo mejoramos nuestro nivel de vida? En un régimen capitalista es obteniendo un mejor ingreso, digamos nosotros empleados, ¿verdad? Un salario. Entonces, ¿cómo optimizamos esos ingresos que obtenemos? Pues haciendo uso del principio de racionalidad económica y que tratamos como consumidores hacer una escala de nuestras necesidades de manera tal que en primer lugar vamos a satisfacer la necesidad más importante de mi persona y de mi familia, pues ya soy jefe de hogar, ¿verdad? No voy a ir al cine con toda la familia si no hemos ni, ¿me entiende? Si ni siquiera hemos comprado la comida. O no ir al cine o al estadio, por ejemplo, si ni siquiera he cubierto las necesidades de alimento, ¿me entiende? Entonces, toda persona humana debe de hacer, aunque sea mentalmente, una clasificación de sus necesidades desde el grado de importancia, de la más importante a la menos importante. ¿Por qué razón? Porque los recursos que vamos a obtener en la vida no son ilimitados, son limitados. Salario mínimo, por ejemplo, o 5,000 mensuales o tantos mensuales, pero eso es límite. Y no alcanza para todo lo que se me antoje. Entonces también mis necesidades las debo de fijar en las cosas básicas, pues satisfacer las necesidades más importantes de la clasificación que yo haga. ¿Me entiende? Porque no voy a comprar un objeto suntuario si antes, por decir algo, no he llenado, digamos, el estómago de la familia, ¿me entienden? O si antes no los he vestido, si antes no les he dado salud, si antes no les he dado vivienda. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que ser racionales. Ahora, desde el punto de vista del oferente, la racionalidad económica del oferente radica en obtener el mayor beneficio al menor costo posible. El compañero que dijo que lo que pretende el empresario es tener utilidades, es cierto. Pero vamos a ver con esta tecnología, con los instrumentos que nos permite la teoría, que hay un momento, hay un punto, hay un nivel de producción donde el empresario debe fijarse y ya no producir más, porque si produce más, probablemente la curva de ingreso llega a este punto, pero si sigue produciendo, tiende a disminuir, porque en economía existe una ley que se llama ley de rendimientos decrecientes, que también en el contenido del desarrollo del curso se las vamos a trasladar. Entonces, ese principio de racionalidad económica para el consumidor, ¿cómo lo plasmaríamos? Pues que el consumidor, ¿verdad?, tiene que maximizar la satisfacción de sus necesidades al menor esfuerzo. Ahí está ese principio de racionalidad económica para nosotros como consumidores. Como empresario, ya les dije,
maximizar los beneficios a menor costo, ¿verdad? Que es lo que hacen las empresas. Para poder sobrevivir, ¿en dónde? Para poder sobrevivir en el sistema capitalista. Aunque comunistas ya creo que ya no hay en el mundo, solo Cuba se quedó con eso, ¿verdad? Y Venezuela y otros países que tratan de hacerlo, pero que no, ya no es lo mismo. Entonces, prácticamente esta teoría, la microeconomía, debe tener todavía mayor relevancia en virtud de que los regímenes en el mundo ya son capitalistas. La China se dice China comunista, pero de todo su vez ya es una economía de mercado en la que definitivamente tienen que regularse las leyes de carácter económico, puesto que la ciencia, puesto que la economía es una ciencia, porque tiene principios universales. Los mismos principios aplicamos en Guatemala que en la Unión Americana, o en Europa, en Asia, en África y China, ¿verdad? Bien, son principios económicos, porque es una ciencia. Bien. En cuanto a los objetivos específicos, se fijan en el programa que los estudiantes comprendan y puedan aplicar los instrumentos esenciales para establecer el nivel de producción dentro de la empresa, que le permitan alcanzar su eficiencia técnica y económica, logrando así la maximización de beneficios tanto en mercado de competencia perfecta como en mercados de competencia imperfecta, y conocer la conducta de los consumidores cuando actúa bajo el apremio de las necesidades. Me he repetido bastante sobre esto, ¿verdad? Ok, y después viene el contenido programático, pues en donde se desagrega prácticamente lo ya comentado, ¿verdad? La definición de ciencia económica, sus divisiones, la relación de la micro con la economía ambiental, que ya el curso la tomó desde hace años, ¿verdad? Conocer los problemas ambientales, el modelo de una economía cerrada, modelo de una economía abierta, pero abierta al medio ambiente. La economía de mercado, propiamente dicho, para entrar posteriormente a la teoría de la demanda, análisis de la utilidad cardinal, es este método que le digo yo que los economistas subjetivistas crearon para explicar la conducta del consumidor. Pero también está el análisis de la utilidad ordinal, que es el método de curvas de indiferencia, que es otra metodología que nos dice cómo actúa el consumidor. Y después el análisis de la demanda individual y de mercado. Posteriormente vamos a variaciones de la demanda y la cantidad demandada. Por ahí vemos el excedente del consumidor, demanda, las elasticidades, y entramos a la teoría de la oferta, a conocer qué es la empresa, las definiciones de corto y largo plazo en economía, tenemos que tenerlo claro porque posteriormente vemos la teoría de los costos en el corto y largo plazo, que no tienen los mismos comportamientos, las economías y deseconomías internas, externas y de escala en la empresa. Después entramos precisamente al mercado de competencia perfecta y a conocer la empresa que trabaja o que se desenvuelve en ese tipo de mercado, su derivación de la curva de oferta, ¿verdad? El excedente del productor, la ley de la oferta, variación de la oferta y de la cantidad ofrecida, equilibrio del mercado. Después entramos a la competencia imperfecta, conocer el monopolio, oligopolio y la competencia monopolística. Bien. Al igual que los otros cursos que ustedes ya saben, este en cuanto a su matriz de evaluación siempre va a consistir en dos exámenes parciales de 30 puntos cada uno. Hay ya sea un control de lectura o un trabajo de investigación, por lo regular hemos hecho control de lectura. Ahí con un valor de 10 puntos. Entonces, 30 del primero, 30 del segundo, más 10 del trabajo de investigación hacen los 70 puntos de zona. Para llegar a un final, se requiere, como ustedes ya lo saben, tener una zona mínima de 31 puntos. Y entonces ya someterse al final que tiene un valor de 30 puntos. ¿Por qué zona mínima de 31, jóvenes? ¿Quién me ayuda por eso, con eso? Para poder optar a examen final.
Sí, correcto, pero ¿por qué 31 y por qué no 10 o por qué no 20, etcétera? Porque el semestre se gana con 61 Mínimo puntos. es 31. Correcto, muy bien, muy bien. Sí, efectivamente, va a tener, para poder, digamos, pero tengo que sacar 100, va a ustedes en el final para poder tener los 30 y así ganar con 61. Siempre les recuerdo, pues, algo que sí es importantísimo, jóvenes, por favor, y cómo se repitió eso ahora en reunión de coordinación, es que por favor, todos los que están inscritos o que están en este salón asistiendo, se sometan al examen, al primer examen parcial, porque de acuerdo con las normativas universitarias, aquel estudiante que se pudo haber inscrito en un salón, pero no se sometió al examen, al primer examen parcial, prácticamente lo borra el sistema. Y cuando no había plataforma, pues lo borraba el profesor, pues, ¿va? Porque es un normativo. Entonces tengamos presentes, por favor, ¿verdad? La fecha del primer examen parcial no pueden fallar, porque de lo contrario se quedan fuera del curso. Vamos, eso sí lo entendimos, ¿va, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. Pues ni modo, licenciado. siguen examinándose, yo los examino, y después vienen las reclamaciones, pero yo me examiné y no tengo, no puedo, que la plataforma lo sacó automáticamente, no puso atención de esto que dije ahorita, ¿verdad? Pero eso está en los normativos. Vamos a ver, bueno, dentro de la bibliografía, jóvenes, aquí hay una básica, aquí es prácticamente. Que el libro que van a leer ustedes ahí, que se llama Apuntes de Microeconomía, Análisis Económico 1, Teoría de la Demanda, la Producción y la Oferta. Es la editorial GP, Editores, Guatemala, etcétera. Pero es el libro prácticamente del licenciado Gabriel Alfredo Piloña Ortiz. Desde luego que hay otros de autores americanos, que supongo yo que son mucho más caros, ¿verdad? Asqueta o Yardón, ahí van a ver ustedes en el. Se están dando cuatro básicos y cuatro complementarios para que se puedan barrer ahí en conocimientos, ¿verdad? Pero la verdad que es con toda sinceridad, con el libro del licenciado Piloña, está desarrollado todo el programa, él lo hizo específicamente para este curso. Libro que me parece ser que, bueno, él da la docencia, da este curso en la Mariano Gálvez, por lo tanto también la Mariano Gálvez lo está utilizando y lo está utilizando también tengo entendido que la Universidad Rural, no sé si en la Landívar, no sé qué utilizarán, ¿verdad? Bueno, en síntesis esto es en cuanto al programa. Y entonces, si no hay alguna pregunta, vamos a aprovechar para ir ya despacito entrando en materia. Jóvenes, les repito que deben de actualizar su correo en la plataforma para que entren de manera directa al curso. A varios compañeros ya les di acceso, pero para no estar haciendo esto, tienen que actualizar su correo, por favor. Si no hay alguna pregunta, jóvenes, o inquietud en relación al curso, lo que creen ustedes que pueda contener o que si no contiene esto o lo otro, por favor planteen entonces sus inquietudes. Lick, una pregunta. Sí. ¿El correo electrónico se viene manejando como desde un inicio con el número Ah, de sí, tienen carnet? ustedes, iniciaron con el número de carnet, nombre completo Exactamente. y Gmail, ¿verdad? Así es, ¿verdad? De ustedes. Sí, ya. Es el usual de ustedes, confírmenlo, ¿verdad? Pero si usted logró entrar directamente, usted está bien. Me refiero a los compañeros que me pidieron acceso. ¿Verdad? Pero así es, ¿verdad, licenciada Heidi? Así es, Nick. No voy a hacer que es por control, sino que para que me apoye. No tengo, estoy viendo el WhatsApp que están ingresando. Es que ahorita hay Ah, qué bueno. 97, pero Bueno, solo hay jóvenes, sí. 68. Correcto, muchas gracias. Jóvenes, procuren pertenecer a ese WhatsApp porque por ahí les podemos hacer llegar también el programa.
¿verdad, licenciada? Así es, Lic, solo que ingresen dos porque ahorita hay 98, pero solo tengo 65. Ah, ya subió tres más. Vamos a tener que actualizar, ¿va? Bueno, sí, yo creo que esta semana todavía no se los mandemos porque van a estar aumentando y aumentando, ¿verdad? Aunque... yo siempre voy a actualizarle cada, o sea, mañana voy a otra vez, voy a copiar los correos y los voy a ingresar para que puedan ingresar directo. Veamos al día. Va, muchas gracias. Bueno, jovencitos, entonces en lo que la licenciada nos está apoyando con eso, vamos a dar, entrar en materia, ¿verdad? Para ya, hablando de lo primero, pues desde luego tenemos que conceptualizar la materia en que vamos a estar trabajando. Y me pregunto acá, ¿qué es economía? Vean, esto por lo regular no lo damos todos los docentes. A mí me gusta darlo porque quiero recalcarles que la economía, bueno, es que me tengo que ir más atrás todavía para que, no sé, quienes fueron mis alumnos en derecho, ¿hay alguno ahí que haya recibido el curso de derecho conmigo? ¿Jóvenes? Contesten sí, sí o no. Yo, licenciado. Como no los veo, ¿no? Sí. Sí. Correcto, no sé si se recordará cuando inicio el curso. Sí. Cuando inicio el curso de derecho también les repito esto. Porque tanto el derecho, la sociología, la economía, son ciencias de carácter social. Entonces, en el mundo del conocimiento, que es una esfera, si la parto en dos, uno es el enfoque objetivo y otro es el enfoque subjetivo. Al objetivo o materialista, al subjetivo o idealista, ¿verdad? Son conceptos diferentes de todas las cosas. El concepto materialista es porque para ellos las cosas tienen valor de acuerdo con el trabajo socialmente incorporado en la materia. De manera tal que una computadora vale 6,000 quetzales porque tiene tantas horas hombre, tiene tantas, ¿me entienden? O el trabajo socialmente incorporado en ellos. Pero desde el punto de vista idealista, no es el trabajo socialmente incorporado al objeto, sino que es el valor subjetivo que le da la persona de acuerdo a sus necesidades. Vean la diferencia. Entonces existe un valor objetivo y un valor subjetivo. No quisiera ahondar, pero sí quiero contarles que el comunismo basaba toda su doctrina en el enfoque materialista. Desde el surgimiento del hombre, diciendo que es la materia la que se ha venido desarrollando y que ahí bajamos de los árboles y que somos primos hermanos con los monos y los micos, ¿verdad ustedes? Bueno, y que desde el otro punto de vista, pues tenemos las diferentes, por ejemplo, religiones monoteístas, ¿verdad? Que dependemos de la voluntad de un ser superior, que dijo hágase el hombre y hágase la mujer, ¿verdad? Son dos conceptos totalmente diferentes. Pues, igualmente, el capitalismo, entonces, tiene todo su razonamiento desde el punto de vista de la escuela filosófica del idealismo, en donde lo primero para ellos es la idea. Por eso, idealismo. Primero surge la idea y después se concreta. ¿Me entienden? Yo como científico, por ejemplo, primero tuve la idea de mi invento y después la formulo y lo creo. Por eso el idealismo. En cambio, el materialismo, primero está la materia y después vendrá todo lo demás, ¿verdad? Vean que hay dos cosas diferentes. Entonces, ¿cuál sería el valor subjetivo? Si es el valor que la persona le da al objeto. Pero ¿en base a qué le da ese valor? En base a sus necesidades. Cuando yo todo actúo bajo la premio de necesidad, valoro más una cosa. Que ahora que recuerdo, he utilizado siempre el ejemplo de una joya familiar. Por ejemplo, de unos aretes o de un anillo de la abuelita o el reloj del abuelito, etc. Y entonces,
Le puedo preguntar a una de las damas que carga el reloj de lo que fue de su mamá lo recibió de su abuela de su bisabuela, etcétera. Total que es una joya familiar que ella la está portando. Si la veo y la peso, probablemente tenga, voy a suponer, unas 20 onzas de oro, por decir algo, no, muy pesado, pero 20 onzas de oro. Y de acuerdo con el precio del oro en el mercado internacional, qué sé yo, vale $1,200 la onza. Entonces, por lo tanto, ese anillo vale tanto, ¿eh? Objetivamente hablando. Entonces, puedo ofrecerle a la señorita, digamos, 20,000 quetzales que costara, ¿eh? Ella posiblemente me diga que no, no lo vende. Bueno, le doy 25,000, tampoco lo vendo. ¿Qué está actuando ahí en el fondo? El valor subjetivo, el valor que la dama le está dando a aquella joya que encierra para ella, ¿verdad? Toda una tradición, toda un valor familiar, que en la generación de ella no se va a deshacer de la joya que ha venido siendo conservada de generación en generación. ¿Entienden? Lo objetivo y lo subjetivo, a pesar de que le estoy ofreciendo más de lo que pueda valer en el mercado, no se desprende de ella por el valor subjetivo que tiene. ¿Entienden? Ese es un ejemplo, ¿verdad? El otro ejemplo es cuando pregunto, después de recorrer 24 horas en el desierto, me quedé sin agua. ¿Qué fortuna no daría aquella persona por un litro de agua a medio desierto? Lo daría. Y a todo lo que tiene por tener agua, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque está actuando bajo la premia de una necesidad, ¿verdad? Y hay carestía ahí absoluta en el desierto y aparecer ya ahí con un galón de agua da cualquier cantidad que tenga disponible, ¿me entienden? Porque para él el objeto más valioso en ese momento es el agua, no el oro que pueda estar acumulando o atesorando en su casa. ¿Entienden las circunstancias y las diferencias prácticas de lo que estoy haciendo del valor? ¿Jóvenes? Sí, Lic. Sí, comparten más o menos la idea. Sí, licenciado. Bueno, sí, Lic. Entonces, la economía capitalista, precisamente descansa todo su, digamos, sus elementos, su cimentación filosófica, digamos, y su razonamiento en lo que es la economía subjetiva. Y por eso es que dicen que la economía capitalista es individualista. Claro, porque cada empresario y cada consumidor actúa persiguiendo su finalidad, uno satisfacer sus necesidades, otro queriendo obtener beneficios, utilidades. Es individualista, en tanto que la economía propiamente comunista existe una planificación estatal. El Estado es el dueño de todo, el Estado decide qué producir, cuánto producir, dónde, para quién, etcétera, ¿verdad? En cambio, en la economía capitalista existe la libertad de empresa, ¿verdad? Existe la libertad para poder, no solo para poder expresarse, sino poder generar sus ideas, plasmarlas, si es un emprendedor, crea una empresa de esto, otra empresa de lo otro, ¿verdad? Porque el sistema capitalista en eso se basa, en la libertad de empresa. Y se dice que es economía individualista precisamente porque cada empresa se planifica ella sola, ¿verdad? Claro, ahí está el Estado regulando y les quita un poco a través de impuestos, pero que tienen el propósito de volcarlos a través de la infraestructura, carreteras, ¿verdad? Viaductos, acueductos, ferrocarriles, etcétera, ¿verdad? Son totalmente diferentes. ¿Entienden esto entonces? Porque el capitalismo se basa en el subjetivismo, ¿verdad? Entonces, la teoría, la microeconomía, pues prácticamente es una teoría capitalista, ¿verdad? De conocimiento para el capitalista. Ok, entonces cuando hablo de los conceptos, es precisamente por eso, porque
tanto el derecho, la sociología y la economía y la filosofía, etcétera, son ciencias de orden social que son evolutivas, porque la sociedad no es fija, crece en número, se desarrolla intelectualmente, físicamente, numéricamente, ¿me entiende? Y rota la población, una ciudad es, ya no solo hay originarios, sino es una ciudad cosmopolita, tiene europeos, tiene africanos, etcétera. Es evolutiva la sociedad, es cambiante. Y así como la sociedad es cambiante, también se modifican las ideologías, los pensamientos. Y por eso es que la economía, siendo una ciencia social, también evoluciona, ¿verdad? Entonces, si evoluciona como ciencia, su concepto también va dando cambios. Así es que existen estas varias definiciones y algunos autores las dividen en tres grandes épocas: la época primitiva, la clásica y la contemporánea, ¿verdad? Entonces veamos. Las primitivas atribuyen a Aristóteles. Aristóteles vivió en estos años, ¿verdad? Murió 322 años antes de Cristo, realmente joven, dos de 62 años, imagínense, de todos los temas tocó Aristóteles, todos los temas, la economía, mire. Y la expresión de economía para en griego era oikonomía, ¿verdad? En donde la palabra oiko significa casa o hacienda. Recuérdense que estamos hablando de 300 años antes de Cristo, ¿verdad? Entonces se limitaba el concepto a una casa o hacienda. Y nomos, la otra parte de la palabra que complementa, significa ley o norma, o sea, ley o norma que regula la hacienda, ¿verdad? O la casa. O sea, la administración de los recursos escasos orientados a satisfacer, a la satisfacción de las necesidades de los miembros de un grupo, ya sea un hogar, una comunidad, o estado, nación. Bien. Pues los conceptos, primeros conceptos que se encontraron de economía, ¿verdad? Entonces, la economía es la ciencia que estudia la administración de la comunidad doméstica, o sea, la gran familia, la señorial, cooperativa. Pero finalizada la época primitiva, ya se había consolidado la figura política del Estado-Nación. Se recuerden que pues en esa época, entonces, las concentraciones de población en torno al palacio, al castillo del monarca, obligaba al monarca entonces a crear, a circular esa población, ¿verdad? Y entonces habían ciudades amuralladas. Y era una ciudad-estado, ¿verdad? Que se regulaba con su propia economía, ¿verdad? Y entonces en ese tiempo ya la economía fue considerada, ya cambió, pues, estoy hablando de siglos aquí, ¿verdad? Como una rama del conocimiento dirigida esencialmente a la administración del Estado con el objeto de promover su fortalecimiento. Bien, el concepto cambia ya bastante, ya no solo se queda a nivel de una hacienda, de una finca, ¿verdad? Sino que ya es a nivel de la ciudad-estado. Muy bien, pero persigue un objetivo, ¿verdad? Que es promover, fortalecer esa ciudad-estado, ¿verdad? En la otra, probablemente el objetivo de la economía era, digamos, la satisfacción de las necesidades de esa hacienda, ¿verdad? Bien, ya situándonos en el siglo XVIII, que fue la época clásica de la economía, ¿verdad? Aquí la economía adquirió carácter de ciencia. Muy bien, jóvenes. ¿Cuándo una materia adquiere el carácter de ciencia? ¿Quién me ayuda con eso? Ya lo dije yo también ahorita. ¿Jóvenes? ¿Cuándo se vuelve algo objetivo, Lic? ¿Qué manda? ¿Cuándo se vuelve algo objetivo, que es comprobable, que tiene hipótesis y se estudia? Correcto, correcto, correcto. Sí, entiendo. Sí, una materia adquiere el carácter de ciencia cuando está fundamentada en principios, pero que esos principios sean universales, ¿verdad? Que sean lo mismo aquí que allá, o por ahí, es decir, en los diferentes continentes. Así, por ejemplo, cuando hablamos de economía, podemos hablar de la ley
fundamental de la demanda, la ley fundamental de la oferta, son leyes o el principio económico a que me he referido, es un principio observable en todo el mundo, entonces tiene carácter de ciencia, ¿verdad? Ok, fueron ellos pues los que acuñaron esa materia y la elevaron a ese nivel, ¿verdad? Las definiciones en la época clásica fueron variadas, ahí dependiendo de los autores, dependiendo la escuela económica a la que se pertenecía. En ese tiempo sonaban los fisiócratas, los mercantilistas, los clásicos. No es objeto de doctrinas, de uso de doctrinas económicas. Esto que ven en los que estudiamos economía pura, tenemos que estudiar doctrinas económicas. Ahí vemos estas corrientes, ¿verdad? Estos tipos de escuelas, los fisiócratas. ¿Quiénes eran? Pues era una corriente de economistas que consideraban que lo único que generaba riqueza era el trabajo del campo. Y el mayor aporte de los fisiócratas a la economía, que hoy por hoy todavía respetamos, fue el haces pacer y el haces facer y el haces pacer, que significa dejar hacer y dejar pasar, ¿verdad? Que en la economía existe una mano invisible que todo lo regula. Y por lo tanto, el Estado no debe de intervenir en la actividad económica. Y entonces, a eso fue lo que se le llama... permítanme que se me venga, ahorita no me recuerdo, pero esa fue fundamentalmente la idea de los fisiócratas, ¿verdad? Posteriormente están también los mercantilistas, estoy hablando del siglo XVIII, 1700, ya estaba en auge lo que era la, ¿cómo se llama? La transacción de, no solo de mercancías, sino de metales preciosos de los territorios conquistados por España, por Portugal, por Inglaterra, por todos estos que tenían colonias, ¿verdad? Y entonces se generó, o tanto fue la actividad económica que tuvo mayor importancia en Europa, generando entonces una corriente con mucha presencia que se le denominó el mercantilismo, porque las economías se basaban no tanto ya en la producción del campo, sino que prácticamente en las transacciones mercantiles que se daban intercontinentales, ¿verdad? Entonces, como actividad principal ya fue el mercantilismo. ¿Ok? Bueno, durante el mercantilismo, entonces, que fueron en estos años... En Europa Occidental la definieron tomando en cuenta que la economía descansaba en el comercio internacional. Cuando el Estado con sus colonias en todo el mundo, ¿verdad? La fisiocracia, gobierno de la naturaleza, surgen ideas defendiendo la libertad económica, el liberalismo, que era la palabra que me quería recordar, ¿verdad? Y hoy por hoy, modernamente, les llaman a ese tipo de pensamiento neoliberalismo, por ser de la actualidad, ¿va? Pero el liberalismo económico viene desde los fisiócratas, ¿verdad? Su fundador fue Francisco Quesnay en estos años. Decía que la actividad económica no debería de ser reglamentada ni coordinadas por fuerzas antinaturales. Pues un orden impuesto por la naturaleza y regido por las leyes naturales sería de mayor provecho para la sociedad. Y aquí está lo que les adelantaba, ¿verdad? El dejar hacer y dejar pasar. Pero que el mundo camina solo, ese. Consideraban los fisiócratas que solo la tierra era fuente de riqueza, a lo largo de lo que ya platiqué. Los clásicos también defendieron el liberalismo, entre otros fue Adam Smith, que vivió pues 1776, en ese año emite su libro clásico que fue La riqueza de las naciones. Él explica pues cómo las naciones a través de la actividad económica no intervenida por el Estado pues se pueden enriquecer, ¿verdad? Las ideas de Smith fueron perfeccionadas posteriormente por Tomás Roberto Malthus y por David Ricardo. David Ricardo, pues también economista inglés, ¿verdad? Entonces existe la definición clásica
que prácticamente fue dada por David Ricardo, que dice que la economía es la ciencia que estudia las leyes de la producción social, de la distribución y consumo de los bienes materiales en las diferentes fases del desarrollo de la sociedad. ¿Qué encontramos en esta definición? Jóvenes, hay tres elementos acá fundamentales. Por eso que la doctrina habla que la definición de Ricardo, de la clásica, tiene una trilogía clásica que descansa en lo que es creación, distribución y consumo. Cuando habla de la, estudia la ley de la producción, ¿qué es eso? No es más que creación de un bien, de un servicio. De la distribución, que es el segundo elemento, y el consumo de los bienes, que es esto, ¿verdad? Que conforma la trilogía clásica. Crear o producir, distribuir y consumir, ¿verdad? Que son en las diferentes fases, pues, de esos, crear, distribuir y consumir bienes materiales en las diferentes fases del desarrollo de la sociedad. ¿Alguna pregunta, jóvenes, al respecto? No, licenciado, todo bien. Estamos bien, ¿verdad? Por favor, cuando tengan dudas, no tengan pena de preguntar. Ahora bien, las definiciones contemporáneas. Aquí las definiciones varían según la corriente ideológica de su exponente. Así hay subjetivas y objetivas, ¿verdad? Ya distinguieron ustedes por lo poco que hablé qué es lo subjetivo y qué es lo objetivo. Lionel Robbins era un autor subjetivista cuando dice, es la ciencia que estudia las formas del comportamiento humano. El comportamiento humano es eminentemente subjetivo, ¿verdad? Que resulta de la relación existente entre las necesidades ilimitadas que se deben satisfacer y los recursos que, aunque escasos, se presta a varios usos. Entonces, como pueden ver en esta definición de Robbins, hay una dicotomía, doctrinariamente se le llama, porque se refiere a que las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos. Se refieren a la escasez, ¿verdad? A la utilidad y a la escasez prácticamente. ¿Entendieron eso de la dicotomía, verdad? Aquí. Bueno, en estas también hay. Stoner y Hager fue otro profesor, fue un libro de texto que tuvimos cuando yo estudié economía, yo estudié en la década de los 70, del 72 al 76, entonces ese era nuestro libro de texto, ¿verdad? Ahí de muy, muy bonita la definición que daba, porque decía, fundamentalmente la economía es el estudio de la escasez y de los problemas que de ella se derivan, lo cual sigue cierto todavía, ¿verdad? Raymond Barré, que era también otro libro que nos pedían ahí, ¿verdad?, de texto. Es la ciencia, dice, ciencia que tiene por objeto la administración de los recursos escasos de que disponen las sociedades humanas. Por lo tanto, decía también uno de los científicos en economía que fue premio Nobel de Economía, decía que la economía basta con saber leer y escribir y tener 12 años para entenderla. Pero la verdad que ya tengo 70 y hay cosas que no entiendo. Bueno, estas definiciones se situaron alrededor de la dicotomía recursos escasos y necesidades ilimitadas. Y es que en la realidad eso es, jóvenes. Vean, cuando hablamos de necesidades ilimitadas es por la siguiente razón. ¿Qué necesidad tiene el ser humano cuando nace? Ahí me pueden colaborar bastante las compañeritas. No comer. Pues sí, el beber, ¿verdad? Ustedes, digamos, amamantarse, ¿verdad? De leche. Desde luego, cubrirse del frío, etcétera, ¿verdad? Y el amor materno para calmarle el llanto. Solo se aleja mamá 10 pasos y ya está llorando el niño porque no la siente, ¿va? Entonces, el acercamiento con su madre, ¿verdad? Esas son dos necesidades. Pero son muchas o pocas.
Las que tienes en ese bebé, ese recién nacido. ¿Jóvenes? Pocas, licenciado. Pocas, correcto. Empieza a gatear, ya tiene otras necesidades. Ya empieza a dar sus pasitos, tiene más necesidades. ¿Por qué? Porque ya hay que alcanzarlo, ya es diferente el vestuario, ya él ya come, ¿verdad? ¿Me entienden? Ya en la medida que vamos creciendo, entonces, y en la medida que el ser humano se desarrolla, adquiere cada vez más necesidades. Por eso, por ejemplo, un ser humano, yo ahorita estoy en Cobán, pero un ser humano en una finca tiene menos necesidades que una persona normal de la ciudad. A veces cuando voy para Guate, veo camiones que van de por aquí llenos de muebles de casa para Guate. Ay, Dios, no saben lo que van a ir a sufrir allá, ¿va? Porque a vivir en áreas marginales, ¿va? Y hasta acrecentar sus necesidades. Cuando aquí pueden satisfacerlas de manera más sencilla, ¿verdad? Pero ni modo, son conceptos diferentes, ¿verdad? Y de ideas diferentes que tiene cada familia. Bien, entonces, en la medida que el ser humano nos desarrollamos, tenemos más necesidades, ¿verdad? Eso es lógico. Ustedes son jóvenes, por ejemplo, refiriéndome a la mayoría, tienen más necesidades que cuando eran niños de primaria, y mucho más que cuando eran bebés. Ahí verán ustedes que ya casadas van a tener mucho más necesidades. Y los varones la verán más en serio, ¿verdad? Más necesidades todavía. Entonces, en la medida que nos desarrollamos, así es. Llamémosle que logramos un poco de desarrollo porque vamos a alcanzar un mejor nivel de vida ya de profesionales. Sí, es cierto. Pero también nos van a acrecentar las necesidades. Fácil, fácil, una de ellas es pagar la cuota de colegio profesional obligatorio, ¿va? El 1% del timbre profesional, ¿me entienden? Ya hay otras necesidades que cubrir. Entonces, estas últimas definiciones clásicas descansaban precisamente en esa dicotomía de que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, lo cual sigue siendo valedero hasta el día de hoy. Pero, como les decía, el mundo es cambiante y al cambiar el mundo cambian también las ciencias sociales y la economía no está ajena a eso. Se han presentado en el mundo muchos fenómenos de carácter natural, como por ejemplo la contaminación ambiental, el asunto del ozono, ¿verdad? Todo esto ha venido a ocasionar otro conjunto de necesidades en las que el ser humano ha tratado, pues, de conciliar, y a través de las organizaciones de Naciones Unidas, pues, se han venido implementando reuniones, y en esta, una de las primeras, que fue en Río de Janeiro, en 1992, pues se empieza a dar los primeros conceptos modernos, llamémosle así, de lo que es la economía, olvidándose de los conceptos estos que acabamos de conocer a brochazos, y ya integrándola ya con el elemento ambientalista, ¿verdad? Y dice el estudio, economía es el estudio de la forma en que los individuos, nosotros, y las sociedades deciden utilizar los recursos escasos que la naturaleza y las generaciones precedentes les han proporcionado. ¿Entienden? Eso ya es preocupación para la economía moderna, ¿verdad? Precisamente estudiar, pues, la forma en que nosotros como sujetos y de las presentes generaciones estamos utilizando esos recursos escasos de la naturaleza, ¿verdad? Que nos genera, pues, que nos proporciona la naturaleza, pero que debemos tener cuidado de dejárselos a las generaciones futuras. Y por eso es que dentro de lo que es la economía ambientalista, existe el principio de la sustentabilidad, que si voy a explotar aquel bosque, debe ser sustentable, es decir, no llegar al exterminio de la especie, sino conservarla, ¿verdad?
¿Por qué tenemos de conservarla? Hacer un consumo racional hoy para que los mismos bienes que la naturaleza nos provee puedan estar sirviendo para las generaciones futuras, ¿verdad? Y no como ha sucedido ahora, que se han perdido especies tanto en la flora como en la fauna por el calentamiento global, ¿verdad? Los deshielos, por ejemplo, ha provocado que muchas, digamos, la fauna, osos polares y algunas otras especies, tienden, han estado en peligro de extinción en virtud del uso irracional de los recursos naturales. Por ello es que ahora tiene mucha preeminencia lo que es la economía ambiental, y por ello es que nosotros en este curso, como en los otros cursos de la carrera, se tocan ya aspectos ambientales, ¿verdad? Que tienen ese propósito, porque no vivimos aislados en este mundo, ¿verdad? Sino que todo el mundo se integra, aunque digamos que no tenemos relación con fulano, con sutano, eso es mentira. Y algo que lo demuestra es, ¿qué tendríamos que ver nosotros con el desierto del Sahara o qué sucede ahí? ¿Alguien me explica? ¿Será que tenemos alguna relación nosotros con el desierto de Sahara? ¿Qué tenemos que ver? Pues mucho, ¿verdad? Porque resulta que cuando han habido esos fenómenos naturales en el Sahara, todavía nos anuncia ahí el Insubume, use anteojos oscuros porque se vienen unas nubes de arena desde el Sahara, imagínense ustedes. Entonces todo el mundo está interconectado, ¿verdad? Y por eso se hace necesario conservar la naturaleza, los bosques, para conservar el vital líquido, ¿eh? Que es vida, que es el agua. Así, precisamente aquí al final, por eso les decía yo, prevé el concepto de la sustentabilidad, ¿verdad? Con el propósito, pues, de no llegar al exterminio de la fauna ni de la flora, ¿verdad? Son las 10. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Porque el otro tema lo iniciaríamos, el que ya es totalmente diferente. Ya es ya entrando ya un poquito más en materia formal. Aquí nos quedaríamos a nivel de las definiciones. ¿Algún comentario, alguna inquietud o alguna perspectiva que crean tener del curso para ver si se les va a presentar o no? Por favor. No, Lick, todo claro el día de hoy. Solo una preguntita. ¿Va a estar pasando asistencia regularmente? Pues fíjese que nosotros no acostumbramos. Sin embargo, le quiero contar que la plataforma todas las noches al final de clases me tira el listado de los alumnos. Así estamos todavía, ¿verdad, licenciada Heidi? Así es, Lick, automáticamente sí. Nos mandan por correo la asistencia. Sí, vean, jóvenes, aquí vamos a hablar claros, ¿verdad? Yo soy ya de los profesores ya viejitos. Yo creo que es el último año con ustedes porque ya no tengo fuerzas para más. Imagínense, soy el colegiado 890. Ustedes no están hablando con patojo, sino con un viejito. Bien, no paso lista, porque en realidad creo que a estas alturas ustedes ya son profesionales de secundaria, ya deben de ser muy extraña número, serán menores de edad, pero deben ser mayores de edad y deben de ser enteramente responsables de sus actos. Al inicio, hace muchos años, pasábamos lista, pero cuando ni modo, los salones eran de 20, 30 alumnos, pero el año pasado tuve un salón con 138, imagínense, pasando lista. Entonces, la plataforma, pues programaron eso. Pero la verdad que, yo sí deseo que ninguno falte, pues, pero que al final yo no tomo en cuenta la asistencia, ¿verdad? Sino que los resultados de los exámenes, ¿verdad? O de los trabajos o de controles de lectura que yo pida. Lo que sí es cierto es que colaboro con ustedes de manera tal, con el siguiente consejo. Pónganse de acuerdo para que por turnos o qué sé yo, vayan
fotografiando las diapositivas que voy presentando para que al final del curso ustedes tengan también todo el contenido del curso que les estoy dando a través de estas diapositivas. No sé si alguien lo está haciendo. Y la verdad que al final... ¿Qué manda? Solo diciéndole que yo sí las estoy fotografiando. Qué bueno, es que fíjense que hacen una obra de caridad también. Como no los conozco, ¿verdad? Pero al final hacen una obra de caridad. Alguien por motivo de trabajo, máxime los contadores a fin de mes que los agarran ahí hasta que cierre todo, hasta peor si son cajeros, pagadores o cajeros. No les cuadra ahí el corte, en fin. Les ayudan dándoles el contenido, ¿verdad? Entonces uno agarra más o menos la onda, como decimos, ¿verdad? Conociendo lo que se dio ayer, entonces yo ya puedo darle, seguir el hilo en la presente sesión. Hasta para eso sirve, ¿verdad? Para ayudar a sus compañeros, tener ya copia de todo lo que yo voy dando. Muy sencillo que ustedes le van tomando una copia, ¿verdad? Y acumulando, va acumulando. Entonces, no necesariamente solo la compañera, sino yo sugeriría que todos lo hicieran, pero de modo, tendrían que tener también al teléfono con cámara a la par, ¿verdad? Para irlo haciendo. ¿Alguna otra cosita, compañeros? O sugerencias también, ¿verdad? Porque de ustedes hemos aprendido también bastante. Buenas noches, Elick. Sí, buenas noches. Solo como sugerencia. Yo con la licenciada Heidi. Sí. Entonces, el auxiliar que entonces ella tenía para el curso asignado, sí. Nos... Ahí sí que nos echaba la mano, se podría decir, ¿va? Ajá. Diapositivas. Pues las entonces, diapositivas. No sé qué posibilidad mías. Hay que... ¿Qué qué? Exactamente. Entonces, no sé qué posibilidad, ¿va? Hubiera o... para que ella nos pudiera así como que proporcionar en algún momento las imágenes, aparte de que en algunos de nuestros compañeros también puedan ayudarnos con ese tipo de cosas, ¿va? Lo que pasa es que como ya están aquí, yo no sé si a ustedes también ven la columna donde tengo todas las diapositivas o solo la presentación ven. Se ve la columna. Sí, también se mira está la columna de las... Pero no se nota, ¿va? No se nota el contenido por parte de... No, es cuando ya directamente está tomando una por una en la medida que lo bajo. Pero si alguien está tomando o alguien, por ejemplo, ya que estoy hablando de eso, yo con mucho gusto presento la primera, le toman, me dice ya, y voy cambiando hasta esta 12. Si quieren hacerlo desde ya. Licenciado. Sí. Fíjese que solo una sugerencia. En este caso, así como el caso que tiene usted, que todas las tiene unidas, las clases, los temas que va a dar, un licenciado lo que hacía era que impartía la clase. No sé si le tardaba unos 2 días o 3, y después enviaba toda la diapositiva de respectivo al tema, ya sea unas 10 diapositivas, terminando un tema en específico, y compartía sus diapositivas. Y ya después continuaba con las demás, con el siguiente tema, al terminar la información. Hacía por unidades y se las daba. Ajá, por unidades. Y las cargaba ya sea por Classroom o por WhatsApp o un Drive. Ah, bueno, pero sí, entonces eso sí le podría pedir favor yo a la licenciada, que es la que domina la tecnología. Sí, disculpe, ¿verdad? Yo se lo puedo, para que no se la demos en diapositivas, ¿verdad? Podemos dárselas. Ajá. Ya. En PDF. ¿Cómo no? Así, no, o sea, en PDF para que ellos no las tengan en diapositiva, ¿usted ¿verdad? ¿Usted nos haría ese favor, licenciada? Autografía, ajá, como autor suyo, gracias. ¿Verdad? Solo se da, es como en foto, ¿verdad? Pero solo en PDF. Correcto. Usted sí. Me las envía y yo se las transformo que lo que a ellos. Quiero es que tengan el material para estudiarlo, ¿verdad? Está bien, Lick. Así se complementa también, por favor, jóvenes. Les recomiendo, ¿verdad, licenciado Piloña? Porque ahí está todo el curso, tal y como está en el programa. Y yo creo que lo deben de complementar, porque yo aquí doy píldoras.
El curso, es decir, el libro de texto amplía mucho más, ¿verdad? Entonces, sí. así vamos quedando, jóvenes. Nick, disculpe, solo una consulta. El libro va a estar en PDF. Trasladándoles las diapositivas, ¿verdad? Para mí, pues, ya estoy saliendo de todo esto, que les quede a los estudiantes. Muy amable, Nick. ¿Estamos entonces? ¿Alguna otra cosa, jóvenes? Perdón, ¿el libro va a estar en PDF, licenciado? ¿Qué manda? ¿El libro irá a estar en PDF? Ah, no, 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 miren, eso de los libros, yo sé que no sé cómo hacen ni lo consiguen.